Están en Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo en este canal que eh, fue invitado a los premios eh, HIT. Estamos desde Cascana, República Dominicana, un lugar increíble. Um, hemos tenido muy buen contenido, espero que estés disfrutando todo el contenido que tenemos acá en el canal. Siempre suscríbete al canal, dale a la campanita a la campanita y sale un push notification yo siempre que estoy subiendo ese contenido ahí para que tú seas parte de él, yo soy el Molusco siempre transmito desde Puerto Rico para el mundo, hoy tengo una entrevista que realmente empezó en radio y termina aquí en el canal obviamente estoy todos los días en radio Molusco y Reyes de la Punta en Puerto Rico de 2 a 7 a través de la mega y a través de la música, obviamente si no tienes la música baja la aplicación para que tú también puedas pues disfrutar del programa de radio que te va a encantar empezamos a hablar con esta chica eh, que es haitiana pero ya está aquí en República Dominicana hace un rato eh, Y empezamos a hablarle de orgasmo Y de música Y fue una mezcla bien rara Y una entrevista que empezó allá con Jessica Pereira eh, En el canal de YouTube de ella Nada, vamos a hablarle todo un poco eh, De todo lo que está pasando en su carrera eh, Su joven carrera Señoras y señores, está, aquí está conmigo Aplauso a Saroj Gracias y ¿Cómo estás Saroj? ¿Qué es la que hay? Bien amor, feliz de estar aquí contigo Feliz de hablarte nuevamente y nada, disfrutando premios, y la verdad, emocionada de que me hayan invitado, feliz de entregar un premio, de estar entre tanta gente linda. Hay muchos famosos acá, muchas, sí. muchas, muchos artistas. Eh, yo creo que hay mucha gente que tiene ilusión de cantar. Eh, pero una cosa es cantar y una cosa es que te empiecen a reconocerte, ¿no? Eh, y cómo te empiezan a reconocer que realmente pues parece que estás haciendo un buen trabajo, es que te empiezan a invitar a. a, a a premiaciones como esta sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Demasiado bien, como lo dices, mi carrera es muy joven Yo empecé a finales del año 2019 Con mi primer sencillo que se llamó No me dejes sola, junto a Mozart la para Y pues ha llovido mucho después de allí Con todo y que hubo un año de pandemia Me ha ido súper bien, he tenido muy buenas colaboraciones en la música me está yendo bien, mis números van súper bien. Y pues aparentemente ya estoy encontrando mi nicho porque hay un público que disfruta mi música, que pide más mi música. Y pues sí, parece que me están prestando atención porque me andan invitando mucho. ¿eh? Muy bien, muy bien, <laughs> muy bien. Ven acá, pero eh, ¿por qué cantar, Saro? O sea, sé que obviamente dentro de las notas tengo que, que pues estudiaste leyes. Sí, eh, para, soy para, abogada. Saros. Eres abogada. Eh, obviamente era haitiana Representaste a Haití en Miss Universe Correcto este, Y de repente, pues nada, todo el mundo está como de repente Encontrando un, su, su esquina en la música Pero en el caso tuyo, ¿por qué cantar? Pues sabes que yo, no so, yo no tengo La historia, una historia similar a Muchos otros artistas que desde pequeños Sabían que tenían el arte y que querían ser cantantes Yo siempre disfruté del mundo Del entretenimiento en general, el arte Lo disfruté, pero siempre lo vi como un hobby Para mí mi carrera siempre iba a ser derecho Estudié para ser abogada, tengo una maestría en Derecho de negocio y litigio internacional. Ejercí el derecho por tres años, pero cuando me dijeron que iban a hacer el Miss Haití, que no lo hacían anteriormente, en el año 2010, pues como que había algo en mí, un sueño desde pequeña. Yo dije, no, yo todavía estoy joven, renunció a mi trabajo y me fue a participar. Y desde allí pues cambió mi vida. Fue un giro muy rápido, pero ni siquiera me di cuenta cómo pasaron las cosas. Me volví súper popular en el Miss Universe. No gané el concurso, pero fui una de las más populares. Me ofrecieron mi primera película de películas, terminé haciendo televisión, hice radio aquí en República Dominicana. Y pues después de eso, durante mi preparación en Los Ángeles como actriz, descubrí la música. Literalmente te puedo decir que hace aproximadamente cinco años que yo comencé a descubrir que yo tenía un sentimiento por la música. Comencé a tomar clases de canto para prepararme por si algún día me tocaba hacer un musical. Y llegó el momento donde yo quería pasar más tiempo en la clase de canto que en la clase de actuación. Okay. Entonces allí ya yo me fui dando cuenta, a medida que fui desarrollando la voz también, pues mi profesor, mi coach me decía, bueno, ya tú puedes hacer algo. Y cuando entré al estudio, pues ahí fue como el clic fue mágico, fue lindo, me sentí bien, supe que pude utilizar mis palabras para transmitir lo que yo sentía a través de la música y pues ese sentimiento no tiene, no tiene descripción, la verdad que me queda chiquitas las palabras para describirlo, me enamoré, me enamoré de la música y decidí que eso era lo que quería hacer y desde entonces pues he estado determinada a hacerlo y decidí lanzarme a finales del año 2019 cuando ya tenía una idea más clara de lo que yo quería hacer. ¿Pero cogiste música urbana por, por, porque es lo que está de moda o...? O es la música que realmente tú prefieres. Yo te diría que sí, que una de las razones porque está in, está de moda, es la forma de llegarle a los jóvenes. En todo lo que yo hago en mi vida, yo siempre quiero poder llevar un mensaje. Yo quiero seguir siendo una voz. Yo quiero seguir siendo una persona que pueda influenciar de forma positiva a los demás. Y los que me interesan son los jóvenes y los niños mayormente. Los que no me interesan los viejitos, pues claro que sí. Claro, claro. Pero, la realidad... Pero los viejitos van a llegar solo cuando suban una foto en, en traje de baño en tu Instagram. <laughs> No, pero la verdad es que yo entiendo que es un lenguaje la música y lo que está de moda es la música urbana. Sí la disfruto, pero si te habrás dado cuenta, mi música es más fusión incluso que urbana. Yo lo que utilizo, o por lo menos lo que yo he descubierto como artista, es que yo quiero que mi, mi música sea parte de mi esencia. Y como yo soy haitiana, crecí en República Dominicana, yo hago mucha mezcla de lo que es la música haitiana con música dominicana y con el resto del género urbano de Latinoamérica. Y yo creo que eso a mí me ha funcionado. Traer un sonido diferente, unos colores distintos a la. La música, creo que eso es lo que me ha ayudado a dar un clic. Tú sabes que lo más difícil de la música es primero establecerse. ¿Te considera que ya estás establecido o, o consideras que te falta algo? No, hombre, a mí me falta mucho, yo apenas estoy empezando. Yo entiendo que ya yo comencé a hacer un giro, por lo menos en mi público, como ya yo tenía un público establecido por las demás cosas que yo había hecho en el mundo del entretenimiento, fue un proceso enseñarles que realmente lo que yo quería era ser cantante, que ya yo no iba a presentar, porque muchos quieren que yo vuelva a la televisión o que vuelva a la radio, y eso no va a pasar porque yo ya decidí, ya tomé la decisión y estoy 100% enfocada en la música y ya ellos lo aceptaron y ya disfrutan lo que estoy haciendo y para mí eso es muy importante porque yo no quiero perder mis fans. Definitivo. Eh, eres haitiana, eh, eh, creciste en República Dominicana. Todo el mundo sabe los conflictos que hay entre Haití y República Dominicana. El racismo que hay, de cierta manera, ¿no? Y, y por diferentes razones. O por, por la historia. Sí, claro. Eh, es que, historia que, y cultura, realmente. Historia y cultura, claro. pero el problema es que las nuevas generaciones no están estudiando mucho la historia. Y desconocen la historia entre Haití y República Dominicana. Aunque yo la desconocía en un momento dado también, pues obviamente tenemos una fuente de información que es el internet. Claro. Y cuando tú empiezas, incluso hay hasta documentales entre. Sí. Y, 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 pero tú ves de repente esa. ¿sabes? muchos dominicanos, lamentablemente, tienen mucho racismo con los haitianos. ¿Tú nunca sentiste ese, ese desprecio de parte de, de República Dominicana? Pues te voy a decir, yo nunca lo vi como desprecio, yo más bien lo vi como ignorancia. En muchos casos, yo entiendo que muchas personas de República Dominicana es por falta, como dices, falta de educación, falta de conocimiento, probablemente no han buscado la, la historia y solamente conocen una parte de la historia, probablemente crecieron en un pueblito y a veces no es su culpa, sino que en el inconsciente le dicen cuando chiquito, ah, no, no salgas de noche que te va a comer el haitiano, en vez de decir te va a comer el cuco. Ah, Entonces, eso era un refrán antes. Sí, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano es malo. Ah, no Entonces hay algunas cosas que influyen en la cultura y al crecimiento de los jóvenes de ahora que ellos ni siquiera saben de dónde vienen. entonces tienen algo en contra del haitiano pero no lo entienden entonces yo más bien he utilizado cuando se me han acercado personas que yo siento que me están dando mensajes como de odio hacia los haitianos yo mejor los educo yo mejor me tomo el tiempo de responderles para que vayan a investigar y yo creo que más o menos ha funcionado uno que otro tal vez se ha cerrado y no quiere escucharme verdad y, y me bloquee el otro pues tal vez me siga y busque más de la historia de Haití y entienda que nosotros al final somos hermanos, compartimos una isla y todo país que comparta ...una frontera... ...va a tener problemas de migración... ...no es solo República Dominicana y Haití... ...pasa en Estados Unidos y México también... ...y eso es normal. Bueno, pasa en Puerto Rico... ...en Puerto Rico en la década de los 90... ...había, una, había una, un racismo con los dominicanos increíble... Claro. ...racismo que realmente cuando, lo, cuando me acuerdo de él... ...no me hace sentir pero para nada orgulloso... ...hoy puedo decir tranquilo de la vida... ...que en el 2021... ...el racismo hacia los dominicanos... ...por lo menos ha de cambiado. parte de puertorriqueños... ...ha mermado sí. gigantemente... ...y yo sé, que gigantemente. Así va a ser, yo sé que así va a ser con Haití también... ...y, y a niveles de que... Los otros días entrevisté al Alfa 7 un, un, minutos, que realmente fueron los mejores 7 minutos de la vida. Eh, y está él estaba reseñando el video que yo subí en Instagram, donde había unos dominicanos, lamentablemente, llegando en Yola sí. a Puerto Rico. Y un grupo de puertorriqueños, una muchacha puertorriqueña, le dijo a, a, a una dominicana: Siéntate aquí, siéntate aquí al lado mío, porque llegó a la playa. Y una playa donde había gente: Siéntate aquí al lado mío, siéntate aquí para que no te vean, para que no te vean. Ay, Dios, eso fue lindo. viral. Y ahí yo me di cuenta que había cambiado. Wow, me sentí orgulloso de ser puertorriqueño por, en ese momento siempre me siento orgulloso de ser puertorriqueño mm -hmm. pero en ese momento más todavía y aunque es ilegal lo que vimos sí. porque es ilegal sí. vimos un ser humano Eso, vimos exacto. humanidad vimos ser humano sí. vimos corazón sí. en ese en esos segundos ¿no? Eh, y también me transporté a la década de los 90 el racismo cabrón que había entre los, dominic entre los puertorriqueños y los dominicanos y dije coño que bien muchos hemos aprendido ¿Entiende? Y nos hemos dado cuenta también, también las redes sociales han ayudado mucho, hemos visto realmente que los dominicanos son increíbles, claro. que los haitianos son increíbles, mucho talento y que, no, que yo creo que unidos somos más poderosos que, 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 que con esa mierda de pelea que siempre tenemos. Esas palabras que acabas de dar son extremadamente sabias y es lo que yo espero que pase con Haití también. Yo creo que ha... Poco a poco las cosas van a ir cambiando y yo entiendo que yo puedo ser esa persona que sea una voz y que siga representando a la isla y siga enseñándole tanto a los haitianos como a los dominicanos que nosotros debemos ser solidarios el uno con el otro, amarnos el uno con el otro. Yo he sido muy aceptada y muy querida en República Dominicana. Yo amo la República Dominicana. Nunca voy a dejar de ser haitiana ni de amar mi país. Obviamente yo represento a Haití ante todo, pero República Dominicana también está en mi corazón y los dominicanos eso lo saben y lo sienten. Y saben que de corazón yo también a ellos los represento. Entonces, yo creo que yo soy una de las personas que sí puedo ayudar a cambiar las cosas y lo voy a hacer en la medida que sea posible. Tú sabes que tuve la oportunidad de ir contigo hace como un año, ¿no? Eh, a, a Haití, a tu país, sí. varias horas. Eh, yo como que quería quedarme y pasaron eso una noche allá, no, no pudimos. Pero fui varias horas, bien tempranito en la mañana fui con tu fundación, a una entrega de regalos que siempre tú haces todos los años a, en Navidad. Sí. Fui para allá, tuve la oportunidad de ir, tuve el honor de ir para, para Haití. Y no sé si te dije lo más que me sorprendió de Haití, y es que los cambios, o sea, hay un. Hay, está bien marcado las clases sociales ahí. Sí, sí, eso Le, es verdad. Te voy a explicar, y yo no sé si lo dije públicamente alguna vez en la Mega, en radio, en Molusqueo Rey de la Punta, eh, o lo dije aquí en el canal, pero para mí fue bien sorprendente ir a la entrega de regalos y luego ir a comer donde fuimos a comer a un restaurante, es justamente frente a un barrio uh -huh. que las casas no tienen este cemento, o sea, no están empañetadas, eh, las calles no tienen brea, y un lugar donde se ve realmente que hay una situación eh, no, económica. Eh, sí. O sea, hay una clase social. La verdad, hay, la verdad sí, es, pero, es muy, muy marcada. Es bien marcada, pero justamente frente a ese barrio que cualquier persona dice, espera, lo directo, güey. Había un restaurante que cuando yo entré, había gente rica. Sí. Restaurante fino, con un DJ tocando, los meseros atendiendo de increíble, justamente frente. Y yo decía, espérate, yo, sa yo salí, yo no, no, creo, no creo que no te diste cuenta. Pero yo salí al parking de nuevo, miré. A ver si, si estaba estoy en el lugar. lugar ¿sí? me, me afectó mucho porque primero no es justo con países. Hace eso. Sí. Y segundo día, bien marcado. Eh, a mí me sorprendió. Yo yo se lo dije a mi esposa, Claudia. Eh, mami, esto, me, no sé si a ti se sorprendió porque yo fui con Claudia. Sí. Y, y eh, no sé si a ti se sorprendió, pero a mí me sorprendió esto muchísimo. Pues sabes que sí, no creo que eres el único que te haya sorprendido. Haití. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese restaurante que fuimos a Haití? Papay. Papá riquísimo o es sea, sí, un restaurante a ti, excelente. Papá sí, ah, sí, sí, es un restaurante excelente. Y pues tienes razón, fuimos a la fiesta con los niños huérfanos. Yo trabajo con niños huérfanos. Para los que no saben, mi fundación se llama Sarage por un propósito. Y pues sí, fue muy linda la experiencia con los niños. Pero luego te llevé a un lugar bastante fino, como mencionas. Y están allí, literalmente, que a distancia, exacto, a poca distancia. Pero sí se nota mucho la diferencia en clases sociales de Haití, no solamente con el dinero, sino también con incluso con el trato. Y es algo que a mí me duele y yo lo digo, obviamente, y creo que es uno de los problemas de atraso de mi país. Mi país está atrasado en 20.000 cosas, pero creo que la sociedad está atrasada justamente por esa marcación tan, por, bueno, valga la redundancia, tan marcada que existe entre la, los que son pobres y pues, los que tienen dinero. Y tú no vas a ver a una persona eh, sin dinero que esté en esos lugares. Es como muy exclusivo también. Y yo no digo que no, o sea, que no que no deba haber lugares exclusivos, porque los hay en todos los países del mundo. Pero yo entiendo por qué te duele, porque yo nací y crecí en esa sociedad y a mí todavía me duele. No, a mí me, me, me dolió, pero más que dolerme, me sorprendió. Sí. Porque una cosa es verlo en video y una cosa es estar en tierra firme en ese país. Y vivirlo. Y vivirlo. Claro. Me sorprendió incluso, eh, aunque comí, pero tengo que admitirte, en aquel momento que estaba comiendo bastante algarete, eh, que me, me comí, Pero pero a, hasta comías con incomodidad, porque sabías que frente a ahí seguramente había gente que tenía hambre. Sí. Eso está cabrón. No sé si alguna sí. vez lo has pensado. Obviamente, tú haces lo que tú puedes, tú tienes tu fundación, sí. tú te mueves dentro de lo que puedes, tienes tus limitaciones económicas en el sentido de que no puedes ayudar a todo el mundo, sí. tú das tu aporte de granito de arena. Esta conversación eh, 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 en, va a enriquecer a un montón de gente. Claro. En ese sentido pero no deja de doler está cabrón. No claro es que duele. Es que, y, y sabes qué significa que eres una persona real. Porque tienes compasión, sientes compasión. El que pasa y no lo vea, pues no tiene compasión o no sabe lo que es eso y es real. Obviamente que tú saber que hay personas allá afuera que están sufriendo y tú te estás dando eh, el platillo, este platillo tan excelente, pues obvio que tiene que ser chocante y más luego de haber salido de un lugar donde habíamos ido nosotros anteriormente, porque obviamente estábamos disfrutando de un momento lindo y disfrutando de un momento feliz con niños que lo necesitaban. Eh, sin embargo. Pues qué te digo, es la realidad de mi país. Yo esa, esa parte no la puedo cambiar aún, pero es algo que definitivamente nosotros tenemos que trabajar. Definitivamente. Pero nada, no, tú sigue aportando y... y en haber... la medida de lo posible yo voy a seguir y Haití siempre está conmigo. Sin importar lo que yo esté haciendo, voy a seguir con mi fundación porque yo lo hago de corazón. Muy bien. O sea es que sigues creciendo en la música, has tenido colaboraciones grandes con Kiko el Crazy, este Kimiko sí. Ultra Mega, ahorita hablaste tenemos en La Para, estamos hablando de, de que sigue creciendo, tienes un tema nuevo ya en la calle, que el tema tiene un título como raro. <laughs> Háblame de ese título, porque yo no, yo como que sí. es un título raro que bueno, mi idioma no es, yo no <laughs> el tema se llama Mabozó. Mauzo se escribe M A W O Z O y es una palabra haitiana, es una palabra haitiana que bueno en República Dominicana nosotros le decimos al hombre pariguayo. ¿Tú sabes lo que es un hombre pariguayo? Es eh, un pariguayo o un pendejo exacto, entonces mira, la palabra maozo tiene dos significados, una es un hombre pendejo, eh, tímido que no le sabe hablar a las mujeres, no sabe llegarle tímido, a las mujeres, tímido, sí, 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 claro sí, sí. y también se refiere a otro tipo que es un, que son los hombres que no respetan a las mujeres, tú sabes, tiene, tiene dos significados para los dos se utiliza la palabra mazo. entonces yo lo que estoy diciendo es que las mujeres en ningún sentido queremos un Mavozo, ni del uno ni del otro, entonces pueden utilizar la palabra si les gusta la verdad es que me ha ido súper bien con la canción apenas salió el viernes, el video oficial salió el martes los números van súper bien, me está yendo bien. Bueno, en Colombia me, me publicaron en el cover de los top 10 en Colombia al cuarto día de la canción. Yo estoy que no te imaginas cada cosita que pasa con mi con, con mi carrera yo me la disfruto y me la vivo que hago fiesta aunque esté sola pero en esta canción está sola no estoy sola estoy sola pero ha gustado muchísimo todo el mundo con comentarios súper chéveres, tanto sobre el vídeo que tienen que verlo así que los invito también a mi página de youtube sarojeseaireo de dj el vídeo está muy creativo y tengo que decir que muchas de las ideas fueron mías muy yo bien. me adentro mucho en lo que es todo el proceso creativo de mi música yo creo que que lo disfruto de verdad, disfruto cada una de las etapas y, pues, incluso la etapa de crear el video para mí es súper emocionante. No, no, y se ve, y se ve que te lo estás disfrutando, te lo estás, te lo estás gozando. Eh, no sabía que Magozo era paraguayo en, 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 en español, bueno, en español dominicano. Porque sí, ¿En Puerto Rico cómo le dicen? ¿Tienen palabras? Bueno, paraguayo, en Puerto Rico le dicen ¿no? que si sí, yo pendejo. Pendejo. O sea, un pendejo, este, oh, Bueno, no sean pendejos, ¿tú sabes? porque pendejo puede ser un ah. pendejo porque no sepa cómo llegarle a una mujer, o puede ser un pendejo porque estás tratando mal a una mujer, no seas pendejo, entonces más o menos es lo mismo, Mauso. Definitivo. Exacto. Va a estar en PR, lo sé. Ah, por allá voy a final de mes, así que espérenme por allá. Sí, estoy muy emocionada, como te digo, muchas cosas lindas pasando con mi carrera, estoy feliz por las oportunidades que se me están dando, y yo no le voy a bajar, voy a seguir trabajando, entregándoles buena música, y pues para el público que me ha adoptado, darle las gracias, porque sin ellos yo no sería nada. Definitivamente. Vamos a leer los 50 orgasmos este, vamos a este Zaroch. Vamos a, a cambiar el giro de <laughs> esta entrevista porque, obviamente, uno siempre habla cosas serias, cosas sí. de la carrera. Sé que habla cinco idiomas. Sí, ¿Cuáles son los cinco idiomas que tú hablas? Realmente yo hablo cuatro, bueno, digamos, soy fluida en cuatro: el inglés, el francés, el español y el creol, pero hablo también un poco el italiano. Pero, perfecto. Perfecto, hablo cuatro. El italiano sí. ya, hace tanto que no lo practico que ya ni lo incluyo. Okay, okay. Estamos hablando de creole. Español, francés e inglés. Okay, ¿cómo es creole? Quisablen em diu, quisablen em diu en creole, qu'est-ce que tu veux que je te dise en francés? No son iguales. Muchas personas piensan que el creol y el francés son muy similares. La verdad es que hay ¿Qué palabras ahí. Que me quedé ah, bruto. Perdón, perdón, o sea, que, que no hice que la traducción. Mi madre, yo siento que te de <laughs> caer, <laughs> yo tranquilo. Yo te, yo te puedo no, saludar no, y digo, Oye, ¡Qué no, chévere! Sí. Escucha eso. <laughs> Significa que quieres que te diga. Algo tan sencillo suena totalmente diferente en criollo y en francés. La realidad es que muchas personas no saben. El creol si sí viene, se deriva del francés y de otros dialectos africanos, pero no se parece al francés, porque el creol fue creado por los a, por los esclavos en Haití para crear la revolución, justamente ellos querían poder hablar un idioma que los franceses no entendieran. Entonces no tendría sentido que sonara igual al francés. Claro y claro, un idioma, eso está Crear un no. idioma, así eso, es. Y, y por mucho tiempo no es, este idioma fue simplemente un dialecto y se, y, escribe. Y, se escribe, se escribe, ahora se aprende en colegios. Eh, sí. dramática. Ya, ahora sí. Te digo que cuando yo iba al colegio no se enseñaba creol, pero ya las cosas han cambiado. Ya ahora es un idioma oficial de Haití. Ahora tenemos dos idiomas, el francés y el creol. Antes el, el creol era como el idioma de la calle y el francés era el oficial. ¿Cómo se dice en creol? Quiero estar contigo esta noche y, y majarte bien más. Ay, Dios mío. Mueble a veo a suena, map o bien casi. What the hell. No suena mm. ni sexy. Ay, día. Bueno, Pero suena sexy porque que lo que dices suena, tú. Hay muchas cosas que sí suenan sexy. Por ejemplo, ¿qué suena De... sexy en creol? Busapapú. ¿Cómo? Busapapú. Busapapú. Esta boquita no es tuya, papi. Ah, busapapú. <laughs> busapapú. Eso está bien cabrón. A mí, a mí los idiomas me parecen bien Yo increíbles. creo, Yo creo que, mira... Una cosas, lo uno bueno pero, <laughs> me pero no importa una. pero no importa que te gusten los demás está bien yo creo que lo que más me emociona a mí de la música es saber que yo puedo ser abierta creativa que puedo cantar en varios idiomas que puedo mezclar sonidos y todo está bien porque la música se siente en la sangre la música cuando te gusta una música tú lo sientes en la piel claro. no importa que tú no entiendas lo que yo estoy diciendo si te gusta el ritmo te gusta la música te gusta y ya Definitivamente. Vamos a hablar un idioma que realmente todo el mundo entiende, son los 50 orgasmos. Ay. Hiciste una entrevista hace tiempo con, con, <laughs> con Jessica eh, Pereira, donde básicamente, eh, bueno, yo tengo, ella me ha invitado al canal de ella varias veces para hacer una entrevista de estas calientes que ella hace. Este, wow, complicado. Este, <laughs> pero nada, le dije que sí, lo vamos a hacer. Pero este, tú dijiste ahí claramente de los 50 gamo. No empezamos a hablar en radio, tuvimos que cortar porque no podía sí, dar sí, detalles no, porque no el se, radio. No se podía dar detalles. Mira, la, no, la, la, entrevista, la entrevista con Jessica, ante todo, no es solamente una entrevista caliente, la gente debe saberlo. No, no es como es esta. Exacto, Bueno, yo seguramente saco el 10 de Los, los, unico, el los últimos 10 minutos. Sí. Claro. Ella agarra y te hace preguntas que tienen que ver con tu vida sexual. Entonces, Jessica me preguntó sobre una noche inolvidable que yo haya tenido, y obviamente que 50 son inolvidables, y realmente yo esta pareja yo soy multiorgásmica eso no tiene nada de malo hay muchas mujeres que les pasa otras ni, ni lo han descubierto y probablemente lo son y el tabú que tiene la sociedad es lo que hace que ellas se frustren y no lo descubran mm. entonces yo entiendo que una mujer multiorgásmica si realmente está en el momento puede llegar a mucho más de 50 en mi caso fue una noche completa no, fueron no varias eres ocasiones ¿Qué? eres extra strength. <laughs> 50. Pero es que en una relación sexual yo nunca he tenido menos, yo nunca tengo menos de 10. En serio. Sí. Bueno, eh, claro. Es que, muy es, es, mira, es que soy muy sensible. Vamos a ponerlo así, soy muy sensible. Okay. Es, soy muy fácil. Muy fácil, muy sensible. ¿sí? No, no, y, y muchas veces la, la gente se trinca. Sí. Y, y como que no fluye. Eso es lo que estoy diciendo, que muchas veces hay muchas mujeres que se sorprenden, pero probablemente es porque se encierran. Ellas también lo pudieran hacer. Y tú estás bien afuera en la libre comunidad. <laughs> No hombre, yo creo, mira, yo creo que, wow. un, que la mente maneja el cuerpo, señores. Muchas veces la mujer está con un hombre y está más pensando, ay, será que me ve las estrías, será que estoy gorda, será que estoy bonita, en vez de estar en el momento y disfrutar de su marido. Y por eso hay muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo porque la mente no las deja, porque no se relajan, no disfrutan el momento. Yo no tengo ese problema. Lo estoy notando <laughs> eh, eh, con tu confirmación. Cuéntame es de esa noche de 50 el gamo uno. Quiero que me cuentes cómo fue y dos, cómo pudiste caminar luego de. No, yo, yo dormí hasta el mediodía, al otro día. Eh, okay. yo, yo caminé, yo caminé normal. Yo no sé cómo él se despertó. Entonces, yo creo que es más fácil para nosotras que para <laughs> un que sí. hombre. La verdad, nosotros. Pero fue de un intento. No, no, nosotros fue, un... fue, fue la noche completa, estuvimos juntos como cuatro veces. No fue que en yo una. Me... cuatro veces. No sé ¿Tú, si tú él se bebió nada que No, tiene me 20 años, porque para 20. O sea, yo, no estoy, yo, no, yo no recuerdo la última vez que yo tuve cuatro veces. Hace en una noche. tiempo, hace tiempo que pasó eso, no es algo nuevo. Ah, hace mucho tiempo, okay, han pasado okay. muchos años después de eso. Son cuatro veces cincuenta, pero ¿cómo tú los cuentas? La verdad, no... Yo o sea, digo, tú tienes una, una no, no, de metal no, esa, no, mira, entonces, Yo digo cincuenta es un aproximado, pudo ser un poquito más o un poquito menos. La verdad, la cuenta la estaba llevando él. Lo que pasa es que al descubrir que yo era multiorgásmica, él, para él era como un reto. Entonces, él quería ver qué tanto él podía hacerme venir en una noche, era un juego para él, entonces él era que llevaba la cuenta, yo sé que yo yo no andaba contando, si hubiera estado cantando, me vengo menos Ven acá, eh, terminó siendo una cama de agua cuando terminaron <laughs> la verdad sí fue en un hotel, ya ellos se encargaron de la limpieza <risa> <risa> diablo, y este charquero ven acá, este, ven acá qué tú. pasó aquí y este, y este acuario <laughs> Oh, si encuentro que amas mucho. Sí, sí, sé, bueno, yo no pensé que era mucho cuando lo dije. Me di cuenta porque se, se volvió un escándalo. O sea, que te entregas full en la relación. Sí, yo siempre, yo me entrego tanto en cuerpo, alma, corazón, en todo. Yo creo que debe ser así una Pero no relación. ¿Tienes un no eh, para la intimidad? Eh, mi único no es que somos dos. Después, lo que tú quieras. Al puede pedir lo que sea y tú lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera. Literal. Literal. Todo. Lo que quiera. En el mundo sexual de todo. <laughs> yo no sé qué tan lejos tú te estás yendo. Lo que quiera puede pedir mientras no me traiga otra persona a la habitación. Ah, no, puedes pedir. Ah, no, algún... no. Ni, ya, swinger, ya. ni no, 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 no. Yo a eso no le entro. No. Tú y yo, pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Uh -huh. Sin restricciones. Sin restricciones. ¡Wow! Uh -huh. Muy bien, muy bien. O sea, ¿tú tienes pareja actualmente? Más o menos. Más o menos. <laughs> Es que estoy, estoy en un proceso porque estoy como soltera porque estaba terminada, pero como que estamos medio, tú sabes, reconectados. Entonces no sé lo que va a pasar, así que sigo soltera mientras tanto. Nada, cuando llegue nuevamente una noche de 50 orgasmos, pues obviamente una gran reconciliación, ¿no? Eh, sí, Ay, bueno. es, eso, eso ameritaría una gran reconciliación: 50 orgasmos. Ay, yo quería, papá Dios. <laughs> ¿Qué es lo próximo de Saros? Aparte de Mauezó, que está allá en todas las plataformas musicales, que lo, les invito a que lo escuchen por favor y obvio que me dejen comentarios, porque si me dejan comentarios sé que les gusta y que no les gusta de mi música. Eh, voy a seguir trabajando. Tengo otras colaboraciones que vienen por ahí. Tengo una con Chelo Jack y con Chimbala, Duro. que viene por ahí. Tenemos varias canciones duras para el verano. Y pues nada, seguir trabajando, seguir empujando, ser determinado y disciplinado es la clave. Bendiciones para ti. Gracias por estar conmigo aquí en mi canal. Sabes que te quiero muchísimo. Gracias a ti por la oportunidad. Un beso a a toda mi gente linda que me está escuchando y pues nada, sigan pendientes a Zaroch que viene mucho más. habló a que bueno, esa es la que hay. A ah, tú sabes, estamos acá en Moluco TV, estamos desde Cascana, República Dominicana te este, esperamos ahora en Puerto Rico allá nos veremos definitivamente creo que es el 25 de julio 25 de julio ahí estaremos Baja. probablemente llego un par de días antes si sí, vas a estar con la mega con la mega un correcto un de verano. en un evento de la mega estaré el 25 de julio con todos ustedes así que pendientes por allá nos vemos muy bien es la que hay bendiciones para ti Sarah, cosas buenas te siempre. quiero igual mi no. amor cosas buenas es la que hay tú siempre ahí conmigo todo el tiempo acá en mi canal de YouTube y obviamente de lunes a viernes de las 2 hasta las 7 por la mega yo soy Moluco, los reyes de la punta obviamente estoy en radio todos los días en PR, y me puedes ver también a través de la aplicación La Música. Y aquí todo el contenido que siempre tenemos para que lo puedas disfrutar: Un contenido de todo, de todo. Hay contenido que te gusta, hay contenido que no te gusta. Lo importante es que le des a la campanita, que te suscribas al canal, que lo hagas parte de ti. Esa es la que hay: viene mucho contenido, vienen muchas cosas buenas, mucho contenido distinto. Así que gracias por estar en Molusco TV. Yo nunca me despido, te veo ahorita.